Bueno, eso es una obra producto de un taller de más o menos 6 meses, que el Taller Nacional de Teatro, a través de la profesora Mariana Bolaños, logramos concretar, ¿verdad? Y entonces esta obra que van a ver hoy es como el producto de esos 6 meses de trabajo. ¿Qué soy? Eso sí. A propósito, tu hermano Armando, ¿vendrá esta semana? Claro, supongo que sí. A mí en karate me va súper bien y en foot que ni se diga. Sí, de hecho está en la final de campeonato intercolegial. ¿Qué me las va a pagar? No, 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 no me vas a dejar sola con eso. ¿Qué vamos a hacer? Mi tío nos va a matar. Primero, enviaremos a investigar. Cuando lo encuentre, regresará para firmar las cláusulas de confidencialidad. Bonito viaje. Así es. Eso fue parte de lo que se presentó en el Complejo Cultural como cierre de un taller que recibió un grupo de personas en trincheras. Participaron 12 personas de todas las edades y fue impartido por una estudiante del Taller Nacional de Teatro de manera gratuita. Tuvo una duración de 5 meses. Inició en marzo y concluyó el sábado anterior con la presentación de la obra Demoníaca Estación, que trató de la historia de dos familias, una de clase baja y otra de clase alta, que por extrañas razones un miembro de cada familia es enviado a una dimensión desconocida, donde existen demonios muy particulares y que esa experiencia les cambia la vida por completo. En general fuimos todos, digamos, porque la profesora nos dijo, como nos dio la libertad de poder traer algunas ideas, y a partir de esas ideas comenzamos entonces a formar la obra, y la profesora terminó como de pulir, ¿no?, las ideas de todos. ¿Quiénes forman parte de este curso? Bueno, hay personas de todas las edades, desde los, no sé, 13, 14 años hasta los 60 años más o menos. Entonces, es muy variado el grupo, es muy bonito, y eso hizo también como que, ¿verdad?, que fuera más interesante el taller, ¿verdad? La instructora fue Mariana Bolaños, estudiante del Taller Nacional de Teatro. Realmente esta es mi práctica de promoción teatral, entonces nosotros debíamos escoger un lugar donde queríamos dar nuestra práctica o dar una propuesta, y salió Pérez Celedón y realmente a mí me interesó bastante poder venir hasta acá, porque soy consciente de que tal vez no está tanta la extensión cultural acá y me parecía importante como venir acá a dar el taller. La intención con este taller es que las personas tengan las herramientas básicas para hacer teatro. Me pregunta, ¿el teatro se estudia? Y sí, el teatro se estudia, es un arte totalmente y es una carrera. Se les proporcionan las herramientas básicas para poder desenvolverse en un escenario como aficionados, ¿verdad? Pero se les brindan herramientas vocales, corporales, cómo manejar su cuerpo en escena, las intenciones a la hora de actuar. Las herramientas básicas, digamos, el taller maneja la metodología de experimentar y después pensar qué fue lo que hice, por qué lo hice así, de esta manera. Entonces, es muy práctico y dinámico el taller. Cabe indicar que durante la presentación asistió una buena cantidad de público para apoyarlos.